emocionado, la verdad. Desde faltando un kilómetro, que me di cuenta que ya hasta venía con diferencia a los que venían aquí también la general. O sea, sentí un cosquilleo por todo el cuerpo, una emoción muy grande. Y la verdad, ese cosquilleo, todavía no sé si fue por la altura o en sí por la emoción. A nivel general, a nivel cultural, ¿qué te ha parecido Costa Rica? ¿Qué te ha parecido Pérez Zeledón, la visita al cantón? ¿Qué le ha parecido todo? No, pues un país increíble, la verdad, muy verde, muy bonito. Un clima muy parecido a mi ciudad, excepto por la lluvia. Y pues nada más, el paisaje se ve muy verde, los ticos todos muy amables, muy serviciales. Nada, un país muy bonito. ¿Qué fue lo más difícil de la vuelta? Lo más difícil de la vuelta, yo podría decir que tal vez la contrarreloj, fue el día que más me costó. La verdad, yo lo di todo, pero de todos modos, un gran aplauso también a Héctor Menéndez, que me ganó esa corona por 10 segundos. Bueno, Marisol, ¿cómo te sientes? La verdad que muy, muy feliz, muy agradecida, muy satisfecha con el resultado, la verdad. Metas volantes. ¿Qué te pareció la vuelta, Pérez, las etapas, Alejandro, el lugar, las condiciones? Castigo. Fue una vuelta muy diferente a lo que normalmente se corre en categorías menores, porque uno está acostumbrado siempre a etapas planas. Me acuerdo la última vuelta que participé fue en Guápiles. Muy plano las etapas, está muy diferente, muy duro y muy, 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 muy bonito. Se demuestra el verdadero ciclismo en ese tipo de carreras. ¿Qué le pareció esta vuelta juvenil a nivel general? La verdad, me gustó mucho en Pérez y subir hasta aquí, ¿verdad? En una vuelta, o sea, casi nunca se da la oportunidad de hacer eso. Entonces, la verdad, sí me gustó mucho. ¿Cuál fue el principal reto, piensas, de las cuatro etapas? La verdad que hoy, porque llevaba, o sea, intenté sacar la mayor distancia con las demás en las primeras tres etapas para ver si hoy de ahí sí me podía llevar el liderato y de ahí sí lo logré. En el cierre del corredor. Mi nombre es Brian Vargas, del Comité Cantonal de Deportes de Cartago. Brian, ¿cómo te sientes? La verdad, me siento bastante contento, he venido haciendo bien el trabajo. Mi papá me ha ayudado bastante, sin él esto no hubiera sido posible. Sí, mi entrenador Luis, y agradecerle al equipo, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Listo, profe. Profe, primero un análisis general de la vuelta como tal, de todo lo que fue el evento. ¿Cómo lo valora, profe? Sí, bueno, gracias. No, pues el evento, en términos generales, un éxito. Nada que lamentar. Gran organización. Rutas muy buenas. Carreteras muy buenas. La policía de tránsito, excelente. Muchas unidades ayudando en la seguridad. Excelente, el apoyo de la municipalidad, pienso que todo estuvo muy bien en la parte de organización y de la realización de la logística, digamos. En la parte de competitiva, pues todo ha venido bien, hemos estado siempre en la pelea. Bueno, así es, Steven, el día de hoy acá en la Georgina, en el cierre, ha sido increíble la organización por parte de todas las entidades gubernamentales y privadas. De verdad que ha sido un apoyo en cada comunidad que se ha llegado. El ambiente es demasiado lindo, la competencia. A excepción de ayer, pues lo que pasa ahí con el pelotón que sufre la caída y provoca el accidente ahí, pues que hace perder la carrera a quien estaba líder en ese momento. Pero bueno, se demostró también mucho coraje por parte de todos los participantes. Ha sido, bueno, el tiempo también nos ha ayudado demasiado hasta la fecha, pues no ha ayudado en ninguna carrera. Ayudo gracias también a todos los conductores, se han comportado de una manera muy amable con todos nosotros y bueno, ha sido un éxito, de verdad que es una felicidad ver cómo el ciclismo regresa al cantón, cómo se promociona hasta este tema y la forma en que regresa.